Finalmente llegó el momento que se esperaba, los 80 años del poeta Nicanor Parra, o digamos mejor, 2 veces 40, porque su influjo sobre la generación que lo sigue es enorme. Y, ¿por qué no, 4 veces 20? Ya que también los jóvenes son sus admiradores, y se ha visto a lolas menores de 20 merodeando su palacio. ¿Cuál es el secreto de este poeta que ha mantenido en vilo a toda la poesía contemporánea, influenciándola en todos los países latinoamericanos y más allá de ellos? ¿Su arte poética? La misma de siempre. Escribir efectivamente como se habla, porque lo demás dejaría de ser literatura. Cuando publicó su primer libro, se planteó la poesía de la siguiente manera. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que me instalé yo con mi montaña rusa. Súbanse a esta montaña rusa, que ahora vienen varios minutos a todo Parra. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo. Y me instalé con mi montaña rusa. ¡Suban! Si les parece. ¡Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices! Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo la invitación del show de los libros y rindiendo entonces un pequeño homenaje al show de los libros en unos términos más o menos particulares. Vamos a ver cómo, ¿eh? Yo voy a escribir aquí entonces el show de los libros. Espero que esto escriba. Sí, está escribiendo. El show de los libros. Y lo que escribo aquí debajo yo es esto, el show de los libres. Me interesa mucho esa palabra. Esto para que pase a la condición de artefacto. Yo lo suelo encerrar en un rectángulo y para evitar todo autoritarismo, que es el vicio más negro de toda disquisición lingüística. Entonces lo que hago yo es dibujar acá, es poner aquí a este personaje, ¿eh? A ver, sí. Él es el personaje que está rindiendo el homenaje. Muertos.
también. Mueren. El cadáver es algo transitorio. Claro, descansa en paz y la humedad y el musgo y el peso de la lápida y los sepultureros borrachos y los ladrones de maceteros y las ratas que roen los ataúdes y los malditos gusanos que se cuelan por todas partes haciéndonos imposible la muerte. ¿O les parece a ustedes que nosotros no nos damos cuenta de nada? Estupendo decir, descansa en paz, a sabiendas que eso no es posible, solo por darle gusto a la sin hueso. Sepan que nos damos cuenta de todo, las arañas corriendo por las piernas, como Pedrito Lastra por su causa, no nos permiten dudas al respecto. Dejémonos de pamplinas, ante la tumba abierta de par en par, hay que decir las cosas como son. Ustedes, al quitapenas, y nosotros, al fondo del abismo. Recuerdos de infancia. Los árboles aún no tenían forma de mueble. Y los pollos circulaban crudos por el paisaje. ¿Loco? No sé de qué se escandalizan tanto. Los locos hacen menos perjuicio que los cuerdos. Unas pocas palabras verdaderas y buenas noches los pastores. En cambio, los sensatos nos amargan la vida con sus guerras, con sus idilios, con sus ecuaciones. Alabado sea el Santísimo. Mil veces malo de la cabeza que profesor o padre de la patria. Maestro, ya. Siempre me ha inquietado, en verdad se lo pregunto desde el fondo del alma, ¿por qué usted siempre, pasen los años, usted insiste siempre en que 2 + 2 = 4? Ya. ¿Por qué? Desde que escribió el primer verso hasta ahora. Ya. En realidad, no siempre, porque esto lo he reemplazado por la siguiente igualdad, Dios más Dios, igual, cuatrio. El pago de Chile. Por lo visto, lo único que existe en este país es Neruda. La Mistral y o Neruda. Nada que huela vagamente a chileno. Chile no. Tiene que ser francés o irlandés y venir con el sello de Estocolmo. Los caballeros no soportan el olor a sobaco. Rotos de la Madonna, que se cambien de nombre por lo menos.
Es un poema por completar este, ¿eh? Poema por completar. Tome Coca-Cola. Amén. A los señores miembros del jurado perdonarán las faltas de ortografía. Yo también he venido a dar exámenes, así que no me hagan preguntas muy difíciles. Soy un anciano pródigo, lo sé. Pero no se me moteje de Yanacona. Estoy orgulloso de pertenecer a la tribu. Desmemoriado, ingrato, claro que sí, pero no Yanacona. Flojo, ladrón, borracho, pendenciero, tonto útil de izquierda, sin ir más lejos. Anarquista, prácticamente miembro de la CIA. Aplíquenme todos los epítetos imaginables. En su sagrado derecho que están. Alguna vez arreglaremos cuentas, excepto el de Yanacona. Salvo que Yanacona quiera decir amante de la raza, admirador incondicional de la raza. No sé, no sé, yo pertenezco a un mundo que se fue. Yo todavía creo en el socialismo, yo todavía creo en Dios y en el diablo. Yo soy uno de esos vejetes malas pulgas que confundieron el ser con el ente. Gracias por la invitación. Y perdonen que se me quiebre la voz. Estoy emocionado, caramba. Nicanor, un grupo de distinguidas personalidades traen como ofrenda de cumpleaños algunas preguntas. Gracias. Nicanor, una de las preguntas que quisiera hacerte es, ¿cuáles son a tu juicio los aportes de la antipoesía a la literatura actual? ¿Qué he aportado yo a la literatura actual? Nada. A la mecánica, a la teoría del movimiento, sí, y no poco. Primero, la ecuación del movimiento no es más que la ecuación del reposo vista por un observador acelerado. Dos, la identidad numérica entre masa inercial y gravitacional es una consecuencia de la linealidad de nuestras leyes empíricas. Hooke y Kepler serían los responsables. ¿Capisco? Y tres, el sistema solar es una balanza de precisión que nos permite resolver el siguiente problema. ¿Cuánto vale la Tierra a dólar el gramo? Respuesta, 2 partido por 3,33 multiplicado por 10 elevado a 28 narcodólares. Y el que no me lo crea, que la pese. Me gustaría preguntarte sobre la muerte, lo que piensas que puede ocurrir después de la muerte y cómo te sientes cuando piensas en la idea de desaparecer de este mundo. Muerte. Sí. Nos guste o no nos guste, la muerte es el mecanismo de retroalimentación o caja negra del organismo global. Es lo que nos dice la cibernética. Sin ella, la cosa se congela o explota.
Paciencia. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar, aunque sea bajo la forma de sapo. ¿Ok? O sea, usted pondría su epitafio, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Nicanor, al extraordinario poeta y antipoeta que usted es, al bello muchacho que sigue siendo una pregunta sagrada y profana a la vez, ¿qué hay con las tantas tentas tintas tontas tuntas? Pregunta enigmática. Le voy a suplicar a la Diamelita que me la aclare un poco por teléfono. Mi número es el 273-1737. Aprovecho para decirle que la quiero y que la admiro mucho. Yo quisiera saber, después de desearle un feliz cumpleaños, ¿cuál es la receta, ese secreto para la juventud permanente? ¿Secreto de juventud? Para esa pregunta, los chillanejos disponen de una respuesta prefabricada que a mí me parece imposible de superar. La buena vida y la poca vergüenza. Gracias. Don Nicanor, chúpese esta naranjita, vieja como el tiempo. ¿Por qué el ser y no la nada? El ser y la nada también querrás decir, Cristian. Tú estás pensando en Sartre, Jean-Paul Sartre, el cero y la nada. Todo se redujo a nada. Y de la nada va quedando poco. Tío querido, nunca nos vemos, así que por televisión le voy a tener que mandar a pedir esta preguntita. ¿Cuándo me va a invitar a tomar once a su casa? Nunca pues, Javierita. Entre parientes pobres no existe ese protocolo. Todo se hace por impulso, por pálpito, por corazonada, decía la Clara Sandoval. Madre mía que estás en la tierra, santificado sea tu nombre. Eso sí que una cosa bien clara. Siempre es el joven quien visita al viejo. Será un gusto muy grande para mí. Buenas noches, Nicanor. Yo quiero saber cuál es su grupo de rock favorito. En materia musical, he pasado por las de Kiko y Caco, como todo mortal que se respete. Popular y clásica, aunque Roberto Bravo dice que ya no se debe hablar en estos términos. No hay música popular por una parte y clásica por otra. Solo hay música buena o mala. Así se entiende su recital de la Quinta Vergara, año 80 y tantos, de Bach a Violeta Parra. Actualmente, yo me inclino por el canto gregoriano y por una música que ya no se escucha en ninguna parte. Me refiero a esa música llamada silencio. Don Nicanor, ¿qué mujeres son más ricas? ¿Las que tienen sensibilidad por el rock and roll o las que tienen sensibilidad por la poesía? ¿Qué mujeres prefiere, las del rock o las de la poesía? Difícil. Es como elegir entre prosa y verso. Yo me inclino por una prosa poética. Vale decir, por una poesía prosaica o antipoesía. Actualmente me parece a mí que prosa y verso no son rectas paralelas, sino convergentes. Algo parecido a lo que ocurre en política. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿No tendrías alguna otra cosa que proponer después de haber oído todas estas interrogaciones? Sí, aquí hay otra pregunta
posible, ¿eh? ¿Qué consejos le daría al presidente Frei? Me parece muy atinado. Ninguno. ¿Quién soy yo para andar en esos trotes? Solo le recordaré, primero, que la moneda se hizo para matar el tiempo. Claro que de la manera más provechosa posible. Dos, que las revoluciones las idean los idealistas. Las llevan a la práctica los fanáticos. Y se aprovechan de ella los pícaros, los inescrupulosos, los sinvergüenzas. Tres, el monarca absoluto tiene la obligación de tratar a sus súbditos como si fueran miembros de la familia real. Más aún, como si fueran miembros de su propio cuerpo. Y last but not least, nadie debe ganar más que Su Excelencia el Presidente de la República. Ni menos. And last but not least, nadie debe ganar más que él. ¡Ni menos! Que sí. Que no. Que vale la pena. Pregunto yo. ¿Valdrá la pena poner un disco? ¿La pena leer un árbol? ¿La pena plantar un libro? Si todo se desvanece, si nada perdurará. Que siempre aparecía antes de que tú llegaras la poesía de las tinieblas del alma, la del sufrimiento metafísico del hombre, esa poesía oscura, como tan prestigiosa. Da la impresión de que tú hiciste una revolución en ese sentido, porque que diste vuelta a todo. De repente la gente comenzó a ver que se podía hacer poesía con elementos que ellos conocían de su vida cotidiana. ¿Alguien ha dicho por ahí, o podría decir, que esa poesía anterior tiene que ver con la culpa cristiana? Lo que pesa en esa poesía fundamentalmente es la culpa cristiana. Yo no me daba cuenta de eso en aquella época, porque yo venía de los barrios de Chillán. El cristianismo no tiene mucho que hacer ahí, ¿eh? Ahí, las cosas que ocurren en los barrios, o que ocurrían en los barrios chillanejos, eran de otro orden. Por ejemplo, recuerdo yo algunas canciones o improvisadas así, por la Violeta, cuando jugábamos en las noches, en las tardes. Estrofas como la siguiente, ¿eh? Mi papá con mi mamá se agarraron a patá en la calle Libertad. La calle Libertad era la calle principal de Chillán. Eso está totalmente al margen de lo que podría llamarse la tradición judeo-cristiana. Extrañamente, en los estudios que yo he estado haciendo últimamente, para mis estudiantes, para la gente de la Escuela de Ingeniería, estudios humanísticos para ingenieros, he estado revisando a fondo por primera vez a Nietzsche. Me doy cuenta de que el punto de vista antipoético
luz y alegría tiene mucho que ver precisamente con Nietzsche. Y él fundamenta precisamente su filosofía y su poesía en relación con el cristianismo, diciendo no al cristianismo. El cristianismo es el culpable de estas tinieblas, de este dolor, de esta culpabilidad. Entonces se trataría de más bien de cantar, de reír y de bailar antes que de llorar y de sufrir. Pero claro que a estas alturas yo estoy en condiciones de decir que lo que hay que hacer es de las dos cosas. Hay que reír así como lo hacen los antipoetas, pero también hay que seguir llorando como lloraba Neruda. De lo contrario, simplemente hemos cambiado carne por charqui nomás. También una experiencia de poeta. Los jóvenes que se enamoran. ¿Se puede insistir en el amor? Amor, 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 amor. Pero que no se formen parejas. Estoy tratando de reproducir un cierto texto, ¿ah? Pero que no se formen parejas. En la pareja hay solo derrota. Bueno, pero aquí estaríamos poniéndonos la camiseta, ¿eh? Yo creo que ese es un problema personal que tiene que ser resuelto por cada uno en la cámara nupcial, ¿eh? No es mucho lo que podemos decir a priori. Pero visto los estragos del amor, es un poco curioso que se insista en practicarlo. Bueno, yo en esa materia hace mucho tiempo que encontré la horma de mi zapato, ¿eh? Yo en ese plano me defino como un monje taoísta. Si la niña está ahí, bien. Si no está, bien también. Ese es el estado de ánimo correcto, según el taoísmo. Y yo me embarcaría con ese planteamiento. O sea, entregarlo todo menos la oreja. Es el amor fundamentado en la libertad. Yo no sé si esto será la pareja abierta, de que se habló tanto en la década del cuánto fue, del 60. A ver, ¿cómo se llama el autor de ese texto en la jerarquía de los cornudos? ¿Quién es el autor, un autor francés del siglo XIX? ¿Quién es este? A ver, lo tengo en la yema de los dedos. Es un escritor para minorías, ¿ah? Según él, la única manera de evitar los cuernos es aceptándolos de antemano. Estamos celebrando en este programa tus 80 años. Una pregunta que tenemos todos en el corazón. Después de este tiempo vivido y este tiempo escrito, ¿ha valido la pena todo el camino? Vale la pena. A ver, valer la pena, ¿qué querrá decir eso, ah? La pena o la alegría, valer la alegría. Bueno, yo me siento gratificado. Esa palabra nunca la había usado, ¿eh? Me siento relativamente comprendido, estoy bien. Creo que se me ha concedido más de la atención que merezco. No sé si me estoy poniendo, si me estoy tirando al suelo en este momento, ¿eh? No me gusta tirarme al suelo. Es una descripción objetiva hasta el momento. Es una descripción objetiva, sí. Bueno, me gustaría volver a repetir el numerito. O sea, si tú me propones, tú quisieras volver a nacer y repetir todo lo que ha ocurrido, pensando a lo mejor en la filosofía del eterno retorno de Nietzsche, ¿eh? Mi respuesta sería con mucho gusto. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas,
con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas. Y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo, ni tonto de remate. Fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Entregó la herramienta. ¡Se nos fue! ¡Se enfrió! ¡Dobló la esquina! ¡Pasó mejor vida! ¡Cagó fuego! ¡Cagó fierro! ¡Cagó pila! ¡Pero su imagen inicial! ¡Se fue de espalda el loro! ¡Cagó pistola! ¡Comadre, no llore! ¡El compadre sabe lo que hace! ¡Entregó su alma al señor! ¡Estiró la chalupa! Pasó a devorar el oriente eterno. Gracias, Antonio. Maestro, muchas gracias. Querido Antonio, gracias. Nuestro próximo programa en el show de los libros, Su Majestad la Nariz.